¿Cómo están los Estados Unidos? California es el primer estado de los Estados Unidos. En California tiene 4 años que no llueve, se secaron los ríos. ¿Y por qué no llueve? Porque derribaron todos los árboles. ¿Y para qué derribaron los árboles? Para sembrar marihuana transgénica. Y ese país no tiene una ley federal que prohíbe el tráfico y el consumo de drogas. Y las leyes federales no son de obligatorio cumplimiento en todos los 50 estados de Estados Unidos. California es, pues, la primera productora de marihuana transgénica del mundo. Y la marihuana transgénica, que es un producto de laboratorio, es 60 veces más letal que la marihuana natural. Así que entonces ve usted que hay una ley nacional, una ley federal que prohíbe el tráfico y consumo de drogas, y hay un estado que es el primer productor de marihuana transgénica en el mundo, el estado de California. ¿Pero qué ha pasado con que hayan derribado los árboles? 4 años que no llueve en California. Se secaron los ríos, y los últimos ríos que quedaban como unos hilachitos, llegó la Nestlé y se llevó unos camiones cisterna y los terminó de secar. Y las municipalidades de San Francisco y Los Ángeles demandaron a la Nestlé por robo de agua. Pero ya causaron el daño. Es decir, derribado los árboles, sembrado marihuana, 4 años que no llueve, y hay 2 ciudades grandes en California. Hay 4 grandes, pero las mayores. Las 4 grandes son San Francisco, Los Ángeles, Oakland y San Diego. Pero las más grandes, Los Ángeles y San Francisco, en conjunto tienen 15 millones de habitantes. ¿Y cómo se surten de agua? De pozos profundos. Pero los pozos profundos o son producto de la era glacial, que dejó allí gran cantidad de agua, o son producto de los ríos y de las lluvias. Y si los ríos están secos y no hay lluvia, ¿qué va a pasar cuando se agoten los pozos que surten a Los Ángeles y San Francisco? ¿Qué van a hacer esos 15 millones de habitantes de las 2 ciudades? Invadir otro país para no... Mucho más grave todavía. A mí me gusta averiguar en las fuentes oficiales de Estados Unidos, para que no me echen cuenta. Estadística de una cosa que llaman Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Año 2014, no ha salido la de 2015. El 68% de las familias más pobres no tienen techo. Y como tuercebrazos Obama acaba de decir que los pobres son 50 millones, que no es cierto, los pobres críticos, son 60 millones, y les voy a explicar por qué. Entonces, si tomamos la cifra de 60 millones y le deducimos el 68%, eso significa que 40.800.000 gringos no tienen techo donde vivir. De la familia más pobre de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que son 60 millones de las familias más pobres? Por lo siguiente: la administración federal de tuercebrazos Obama reparte todos los mediodías 30 millones de almuerzos gratis en gente que no lo puede comprar. Y los estados de California, Texas, Florida, Massachusetts, que es Boston, Illinois, que es Chicago, y Nueva York, los estados más poderosos, hacen un pote, sus gobernadores y los alcaldes, y compran otros 30 millones de almuerzos para la gente que no recibe la ayuda federal. Es decir, que en el poderoso Estados Unidos hay que proporcionarle 60 millones de comida, la única que hacen en todo el día, a la gente más pobre. Y esa gente más pobre, en el 68%, no tiene vivienda. El miércoles de la semana pasada, miércoles santo, hubo en San Francisco una manifestación de los sin techo. Y yo decía, ¿cómo es esto en San Francisco? Yo había visto esto aquí en Venezuela, pero en San Francisco, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, sí salieron a manifestar.
Y 7.500 de esos sin techo llegaron con carpas para establecerse en el centro financiero, porque no tienen dónde vivir. Les cayeron a trancazos, les dieron trompicones como les dio la gana, utilizaron la policía montada y causaron lesionados por decenas. Eso no se lo registra usted la prensa nuestra, ni tampoco la prensa de los Estados Unidos, porque nuestro periodismo, el periodismo en líneas generales, funciona en base a los intereses de la sociedad capitalista. Pero hay algo más grave. 7.500 de esos que fueron a el centro financiero, esos 7.500 personas que fueron al centro financiero están durmiendo en las calles de la ciudad de San Francisco. Duermen en los parques, en las plazas, en las aceras, donde quiera que los consiga la noche. Y eso no es un caso único. Estados Unidos tiene sus 38 principales ciudades quebradas. La de Detroit no solamente está quebrada, sino se declaró en bancarrota. Yo creía que la bancarrota era para empresas particulares, pero resulta que en Estados Unidos es para ciudades como Detroit. Y en Detroit hay 72.000 edificios entre torres residenciales y residencias particulares abandonados. La ciudad tenía hace 10 años 1.800.000 habitantes, se ha reducido a 600.000, a la tercera parte. El centro de Detroit está abandonado y en poder de los jampones. La municipalidad de Detroit no tiene con qué pagar el alumbrado público y lo mantiene solo hasta las 10 de la noche. Y esa situación es parecida en otras ciudades de los Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la deuda pública de ese país es 57 billones, no millones, no con M, con P. 57 billones de dólares, es decir, 57 millones de millones de dólares. Solo la Casa Blanca le debe a la Reserva Federal 21 billones de dólares. Esa es una deuda impagable, absolutamente impagable. 15% de desempleo. Y han intentado una situación de dividir los turnos para hacer ver que está disminuyendo el desempleo. Por ejemplo, en los estados grandes el salario mínimo es $8.50 la hora. Si usted trabaja 8 horas, gana $70. A esos $70 el estado de una vez le cobra el 30% de impuestos. Le cobra $21, le quedan 49. Con $49 multiplicado por 30 son 1.400 y tantos dólares al mes. Pero resulta que alquilar un apartamento tipo estudio en Los Ángeles o en San Francisco, apenas con un saloncito comedor, con una sola habitación, con un sitio para cocinar y para lavar y cosas de esas, cuesta $3.500. Si usted gana $1.400 después de lo que le dedujo el estado, trabajando 8 horas, necesita tener 2 o 3 trabajos para poder pagar la residencia y en consecuencia no tiene con qué comer y debe aceptar los almuerzos que le da o la Casa Blanca o las gobernaciones y las alcaldías de los estados poderosos. Pero hay algo más grave, que es que usted no lo deja trabajar 8 horas. Porque han inventado para decir que el desempleo disminuye que las jornadas son de 4 horas. Entonces, en vez de $70 por 8 horas de trabajo a 8.50, usted recibe 35. Y de los 35, el estado le descuenta el 30% de impuestos. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9 y 1, 10. Le descuenta $10.50. Le quedan $24.50. Por 30, nunca logrará pagar un apartamento tipo estudio y tiene que irse a vivir a la calle. Esa es la situación real. Esa es la realidad.